basura. Eso es basura, las llavecillas de esos no. Eso es el cosillo ese para pegar el celular al... Pero sin... ¿Cómo se llama? Sin estuche no se puede usar eso. No, no. Uf. Apenas. Ya consiguió el fósil. Ya consiguió el fósil y el huevo de Rolu. Rolu. No. Ni el fósil ni el huevo. ¿Qué es eso? Ay, nada que ver. Qué raro se ve esa esfera. Cuatro cosas, okay. Un dragón. Uy. A la isla de hierro. Yuga también, el wipe creo que pasó porque que le salga minando el museo a que se restauren. El wipe pasó porque usted no estaba para decirme varas. Entonces fue culpa suya en realidad. Vean un chinche.
Ubicación. Bueno, listos para la pelea. Mae, hasta aquí, hablé con este mae, me llegó el rival y me golpeó. Pero, o sea, ni me curé ni nada. No me curé, no compré pociones, estaba puesto para el camino. Esta vez espero un resultado muy diferente, claramente. Un mensaje de Brian. Ve ese cambio, mae. Es que el rival también no madura, no es lo que me tira. Todo tryhard. Thank you.
Heracross. Heracross. Ok, Heracross es tipo pelea. ¿Qué hacemos con Heracross? Me imagino que hay que dejar a esta madre para tirarle Moonblast. Ajá. Hay que dejarle a esta madre y tirarle un Moonblast. Sword Dance. Oh, oh. No me va a matar de un rock. Sí, me. Sí, ya casi pongo el otro save porque creo que voy a volver a wipear con este mae. Yo no creo que Nalga se coma un close combat. Un close combat de ese mae me mata. Okay. Voy a tirar Ancient Power porque va y me bosteo y carrea. Pero se me tienen que subir las estadísticas y no mamo. El Brian va a usar un Staraptor. Si tuviera más vida. No, vamos a cambiar a Bulkinto. Aquí la bronca es que el Staraptor tiene Intimidar. Ah, creo que sí estoy mamando. Rain Dance. ¿Por qué este más spamea Rain Dance? No entiendo. Rapidash. No. Me acuerdo. Más, ¿han visto como todos los Pokémon del mar son más rápidos que los míos? Todos. Eso es un poco preocupante, un poco bastante, sí. Snorlax, sing out all super Pokémon. Usualmente creería que
A Gengar le va a ir bien con el Snorlax, pero no creo. Creo que voy a poner a Nalga, lo voy a curar. Si hace Belly Drum en el turno que yo me curo, pierdo. O sea, si fuera BTC, el único objetivo en la vida de ese Snorlax es hacer Belly Drum el turno 1. Pero no hizo Belly Drum, entonces todo bien, todo va a funcionar bien. Ancient Power. Ya. Tilapia aguanta otro de esos. Entonces vamos a tirarle Earthquake. Y se va a dormir, pero ya lo voy a cambiar. Ya lo voy a cambiar. Rock Slide por el chance de flinch. O bien crítico. Bueno, ya no. El último Pokémon de este mapa tiene que ser el inicial. Entonces vamos a ir jugando con eso. Ok, creo que aquí un Dragonclaw se lo fuma. Sí, cambiar de Pokémon. Va a estar complicado ese bicho, sí. Nada de eficaz. Flash Cannon. Yo voy a spamear Ancient Power hasta que se me suban las estadísticas. Y luego uso otro ataque. El Quick Claw. De hecho, la razón por la que perdí Hyuga fue que el Quick Claw de este mae evitó que yo pudiera atacar y me one-shoteó todo. Y se le activó en todos los turnos.
Bueno, ya se me activó la vara. Ahora va a ser una pelea de quién consigue bajarle la defensa especial al otro a puro flash cannon. Oh no, un drop. ¿Será que ya se quedó sin Flash Cannon? Creo que ya no tiene Flash Cannon. Bájesele la puta defensa especial, mae. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Sleep powder. Bien, Roserade. Uy, velo ahora. Puede ser, puede ser. No, ma, ¿cómo se va a despertar? Ah, pero ya no tiene Flash Cannon. Bien. No, a ver qué perdí ahora. La caja de los ineptos inútiles dice que perdí a Sacha G y a Nalga. ¿Qué me queda? Me queda. Por ahí estaba Tai. Está nivel 53, está bien. Y es que este man no tiene ataques. ¿Cuánto anda de velocidad? 101, está bien. Pero no tiene ataques. Si tuviera ataques, estaría bien. Mm.
A ver, si tengo el fósil. Si tengo el fósil, quién sabe cuándo lo saqué. Mitocondria. ¿Qué es eso? Grass type. No está mal, no está mal. Dust stone. Thunder. Black glasses. Creo que los black glasses se los podemos dar a Tai. Poison Bark. Poison type. Ok. Hair scale. Bueno, Miracle Seed. Se la podemos dar a Bono. Más, ¿el Miracle Seed es para siempre o solo funciona con... o solo funciona una vez? Y el Quick Claw se lo deberíamos dar a alguien útil, como... digámoslo este mae, pero no le tengo fe. Rock Smash. No hay un movimiento tipo como... uy, Drain Punch. Sí, puedo usar Drain Punch. Estoy seguro que Drain Punch va a funcionar mejor que Heal Pulse. Shadow Claw, tipo gas. Tijera X, Day. Mejor que nada. Avalanche. Sludge Punch, este es bueno. Tal vez en el Gengar sea bueno. Focus Punch. No. Giga Drain. Tormento. Bueno, eso es todo lo que tengo. Entonces yo creo que así o así. Aarón. Se llama igual que el Pokémon.
Flame charge. Me aumenta la velocidad. Creo que voy a usar esto para el. Para tener más velocidad para el resto de los Pokémon. Y que no me pasen en velocidad. Like screen. Esto es contraataque especial, creo. Entonces, como es más fuerte contraataque especial, vamos a seguir usando ataque físico. Toxic, ay mae, qué incómodo Toxic. Full restore, Y yo creo que yo no tengo full restore, entonces creo que GG este intento. Voy a ver qué tengo en la bolsa. Tengo full heal, que esto me cura el poison. Más de elixir. No, entonces estoy bien, estoy bien. Puedo quitar el poison después del siguiente. Está un poquito cancerígeno ese Dustox. Bastante cancerígeno en realidad. Lo que pasa es que Toxic hace más daño cada turno. Entonces no lo puedo alargar mucho en curar. Full heal. Ok, ya eso es lo que ocupamos. Fue un buen turno. Ahora el Flamethrower sí le va a hacer daño. Porque el mae se puso una barrera contra ataques especiales. Ahora sí está en dos golpes. Bugless. Qué curioso este mae. Si podía hacer esta cantidad de daño, no entiendo por qué no había atacado hasta ahora. Heracross. Heracross. Todo depende de quién ataca primero. Creo que yo ataco primero. Vamos a ver. No se murió. Ahí se quemó. Ay, este mae tiene. Esas son pésimas noticias. Que ese mae se quemara. Que ese mae se quemara significa que el mae tiene. Se llama. Ok, es una habilidad. Ah, mae, eso me va a guanchetear. Uy. Que hace que pegue más duro cuando está quemado. O envenenado. O paralizado. Beautifly.
Madre, todos estos bichos son voladores. Digo, sí. Ajá, Guts, exactamente. Pensé que me iba a pegar más, la verdad. Entonces, madre, lo que pasa aquí es que yo ya no puedo utilizar más al, por ejemplo, ese Houdun que ya murió, ya no lo puedo utilizar más. Necesito un flinch. Flinch. Se va a curar, pero no se va a mover porque le hizo flinch. Flinch, bien, flinch. Drapion. Si sí, voy a cambiar a Tilapia. Eso fue un crítico. Ah, me metió un crítico. Tal vez pude haber cuidado un poquillo más del Houndoom. Tal vez, es que más ese Heracross sí es problemático porque yo no tengo tipo volador. De hecho, para pelear contra este tema de tipo volador estaría demasiado bien. Yo no tengo, no puedo usarlo. Entonces ahora el Houndoom palmó. Entonces ahora tengo que vencer a Cynthia. Bueno, tengo que primero tratar de llegar a Cynthia. Y los que siguen... Y los que siguen, y tengo que vencerlos con esto que tengo. Creo que Tilapia es la mejor opción para estar al frente porque es el que más aguanta. No, Banzuko, para empezar y como no hay... Como no espero que haya mucha gente hasta ahora, estamos tratando de rescatar el otro run. El run viejo, mae. El primer intento. Tratar de rescatarlo con este rejuntado que tenemos aquí. Pero, digamos, ya pasamos del primer mae de la liga y ya perdí al Houndoom. El Gengar lo sacamos del Underground, un Gastly, lo subimos un nivel y lo tradié con Eon. De hecho, ese Gengar, estoy por enseñarle ataques a este mae. Porque no tiene ningún ataque útil. Dazzling Gleam, Scald.
No, el que no. ¿Cuál opción? O sea, yo no uso Pokémon que no los haya atrapado yo. El Gengar es mío. A lo que yo dije que no, era que Boo me quería pasar Pokémon. Y yo dije, madre, no, nada que ver, porque suben de nivel más rápido y todo, pero este lo atrapé yo. Ve, ahí dice que yo lo atrapé. Pero ya, como dijo Boo, que él me pasaba un Pokémon para rescatar la vara, no. Giga Más si abono no estuviera tan baja de nivel, estaría tan a cachete para esto. Earthquake. Ah, sí, me. Ve, más es que se abusan, más. Un crítico, más. Yo no había curado a tilapia. Ja. Y tras de eso es sturdy. Y se le vuelve a activar la habilidad. Sí, pero... ¿Cuál no falla? 90, 85, Earthquake. No, el más rápido. Ay, mae, qué playa. Un caballo y se cogió a todos mis Pokémon. ¿Cuál caballo, mae? Juggernaut. Keep all moves. Keep all moves. Esto amerita Chupi Stream. Mae, es domingo, los domingos no se toma. Giga Drain.
Ay, ahora tiene una valla. Y me va a matar con Earthquake. Bulldoze. Uf, aguantó. Mudsdale. Mudsdale lo mató. Sudowoodo. Creo que es más roca nada más. Va, el Gengar se va a tener que poner demasiado la camiseta, pero demasiadísimo, no creo, la verdad. Creo que es demasiada fe que este mae se cure lo suficiente para aguantar un ataque de Hypodon y matarlo en el siguiente turno. Le tiene casi toda la vida. Vamos a ver qué hace. Earthquake. A ver, era mucho pedirle a este inútil, mae. Pero muchísimo pedirle. Debo usar Crunch por la posibilidad de que le baje la defensa. Y tal vez si se baja la defensa un par. Ice Fang. Ah, man, no sea tan playo, man. Bueno, ya saben para dónde vamos. Mae,
Hay que ver si Vanzuko está, porque creo que anda medio perdido. Vamos a ver. Diego Cunyo, bienvenido. Maestra es un Nuzlocke. Solo puedo atrapar al primer Pokémon que veo en cada ruta. Si se mueren, se mueren para siempre. Puedo atrapar Shinies nada más también. Shinies no importan. No voy a hacer trades con nadie. Y creo que eso sería nada más. Básicamente, el primer Pokémon de cada ruta que yo veo, lo puedo atrapar. Si no lo atrapo, no hay problema. Pero no puedo atrapar ningún otro en esa zona. Y si se mueren, igual que en la otra, se mueren para siempre. Entonces estos dos ya murieron. No recuerdo qué estaba haciendo aquí. A buscar. Creo que tengo que usar Cat para ir a este edificio aquí arriba y salvar a alguien. ¿Cómo andan mis Pokémon? ¿Listos? Sí. Están a cachete. El primero. Vamos a ponerlos así. Diego, le estaba explicando a Jafet. No, 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 casi le pego a mi Starly.
Me estaba comiendo un audio de Brian como de 3 minutos. Júpiter. Júpiter está take más. Jafet, ya le ando buscando a Banzuco, a ver si anda por ahí. No sé qué estará haciendo. Si solo pasó a saludar o si anda por ahí lurqueando. De hecho voy a editar la vara porque si este man no está... Mejor que no diga lo de los gritos ahí, sino que espera que el man esté para ponerlo. Para punch. No era para punch. It's not. Vamos a hacer un cambio aquí.
Igual creo que tengo que hacer otro cambio porque... Mae, ¿cómo va a tener una Lumberry? Ah, no, no era una Lumberry. Qué dicha, era una Citrus. Oh no. Uf. Bastante peligroso el Skuntank. Vamos a ver quiénes parieron. Creo que Pistol se fue. Y se fue. Ah, no, solo se fue Pistol. ¿Qué me queda por acá que pueda poner por ahí? Esto casi, casi que me dan ganas de dejarlos ahí. Sí. No vale la pena. Y ahora hacia abajo.
Ah, es cierto, es el la hora de ciclismo. El siguiente para Punch lo mata. Yo creo que me va a tirar otro Chinx y yo como un idiota saqué a un segundo. Sí, no entiendo por qué hice este cambio de Pokémon. Quería quitarme el intimidar de encima, pero. Pero, o sea, no hace sentido. Stickers.
Ni siquiera creo que ocupe vallas para eso. Pero voy a hacerlo. ¿Y ahora qué? Eón, bienvenido, mae. Después de hora y media, ¿de qué? Yo no llevo hora y media, si acaso una hora. Ah, bueno. Tal vez sí llevo hora y media. Oh, no. Ok, no le hice ni mierda. Tal vez la cagué. Sí, calculé muy mal. Muy, muy mal. Ojalá Pachirizo se apiade de mí y me deje vivir al Starly. Maeón, de hecho no hemos atrapado un solo Pokémon. Por cierto, entonces no se perdió nada. O sea, se ha perdido la acción, nada más.
Sí, mae, no se preocupe. Uy, lo podemos atrapar. Lo podemos atrapar, efectivamente. No hemos atrapado nada aquí. De hecho, en la ruta anterior a esto podía atrapar varas y no atrapé nada. Me dio pereza. No creo que me deje escribir eso, mae. No creo que me deje escribir eso. Demasiado vulgar. Ay, qué jeta. Ya. Ya lo apunto. Voy a ponerle tickets a revivir la vara. No sé cuántos, creo que es como cuatro, está bien. Creo que no sé cuántos. Creo que cuatro. 4 y 4, 8, 16. Sí, está bien. ¿Qué estaré buscando? Dieciséis es la suma de 8 más 8. Y esta piedra tiene cara de tener algo ahí, vea. Un éter. Sí, se veía como muy sola, como con ganas de darme un objeto. No. Qué raro que este man no quisiera pelear. Sí quería pelear. Solo que de alguna forma no me vio.
Ese más es inevitable. Onix. Oh, no. No le hizo nada. Uy, casi peleo con ese mae. Quiero ir aquí. Ay, olvídelo. Quiero ir a esa casa porque tiene un letrero y me imagino que el letrero significa que hay alguien importante ahí. Qué buen ataque, knock off. De hecho, este matchup tiene buenos ataques. Este más tipo roca. El Bunsley. A ver, aquí hay berries. ¿Cuántas horas tardan las berries en volver a salir? Para ver si siembro o no. Esta madre vende berries.
No, no invente. No voy a hacer un investment de 2 días, mae. Oye, ella se ve que sabe. Hola, ¿quién eres? No, no sabe ni picha. Uy, vea. Satanás. Hola. A este era el mae que me da el huevo de Happiny. Que nunca abrí. No voy a abrir un huevo de Happiny, ¿verdad? Vamos a ver. El problema con este matchup es que es tipo. Sí, nada que ver. Ser tipo lucha no me ayuda en nada. Porque ya tengo 2 tipo lucha en este equipo. Sería demasiado abuso poner otro. No, no quiero ir con usted al Country Hall. Todavía no venden pokebolas. Bueno, Great Balls. Pokebolas sí venden. Esa estadística de este bicho, como cero velocidad, no me está cuadrando. La vez pasada no visité ninguna de estas casas. Vamos a visitarlas. Ascensor y la vara, mae. ¿Ve? Un Shelby me puede haber ayudado mucho en el pasado. De hecho, se lo voy a dar de una vez a este mae. No, a este queda primero. Este estaba pensando darle a este mae más bien el la vara de hacer más dinero.
pero como también va de primero, es el que recibe daño. ¿Cómo se llama esa ciudad? Hereton City. No está mal. Creo que aquí era donde no había un gimnasio. Ajá, aquí no había un gimnasio. Ball Switch. Aquí lo que veían eran unos movimientos, la vara para que vean más dinero. Ahí está la. El amulet kind. Coin. Y un spooky plate. Un drifting, pero me imagino que tiene el baño. quite. ¿Se me da algo? No. Ve, aquí sí hay un gimnasio, pero me dicen, ma, no, tiene que ir a buscar a la princesa en otro castillo. Aquí está esta huevona. Sí, Fátima, quería pelear con usted. Ok, vamos a seguir viendo casas entonces. Deme algo. No, deme algo. No, usted deme algo. No. Pokémon Coordinator, que es un Pokémon Coordinator. Madre, Fantina juega mucho de vida. Mucho de vida juega. Deme algo. Más, ya saben que es, digamos, siendo realistas, como mandando un poco más de realidad al asunto, viajar como una semana a pata en medio del bosque para llegar a pelear a un gimnasio y que la madre le vuelva a ver a usted y le diga, no, madre, te hace falta tener carro. con carro sí podemos tener un duelo.
Porque la madre literal es lo que dice. Uy, no, todavía no estás listo. Vaya a ver quién. Vaya, póngale y después viene. ¿Usted qué quiere? La madre dice que tengo que ir a hacer un contest. Llega el mago humilde con la ranita y le dice que solo si anda en Hilux le da pelota, el suave. Sí, como la mae, como el meme de la mae que. De la mae que dice que. Ay, mae, ¿cómo era? Que no quiere salir. Ah, bueno, que no está lista para una relación seria, porque el mae anda en un Hyundai. Y luego nada más se ve que publica que tiene una foto con el novio y pone un Honda Civic de fondo. Uy, vamos a hacer un par de puffins, ok. Esto es nada más para llevar al mae al concurso. Porque la vez pasada no hice esto, hablar con esta mae. Y no sé qué me va a dar. Y me cuadraría que me dé algo. Let's burn stuff. Mae, qué poca fe. Vamos a ver qué voy a tirar aquí. Voy a tirar una Ras, una Block, una Pinup, una Cherry. Ah, bueno, ya. Bueno, pensándolo bien, la madre me dice que participe, no me dice que gane. La madre me dice que participe, no me dice que gane. Entonces, solo voy a hacer como una ronda de estos bichos. Y la cápsula sticker no le voy a poner mucho amor. Ok. Joas. No. Yo hice esta hora bien. Completamente injusto, mae. Yo creo que es que la máquina de hacer puffins que tiene esta tienda es una mierda. Es la única explicación posible.
De ahí, tirémoselo a... A Rosy 2. Uy, no le gustó. Ah, juega viva también. Qué lástima que no me... Qué lástima que no me importe que no le guste. Pero se putea la Rosy 2. Aquí. Ve a la vara. Voy a poner varas así super random sin pensarlo, así como Hatcher. Así horribles como el nuevo. Como el nuevo diseño de la Federación de Fútbol. Listo. Está volando ya esa vara. No, no ocupo práctica. Ya quítese de aquí, madre. Uy, me dio un puffin. Gabo, bienvenido. Este madre me dio un puffin que se lo voy a dar a Hacha, a la Roserade. Más en esta... Uy, nivel 60. No sé si debería estar dándoselo a esta bicha, la verdad. Ay, tampoco le gustó. O sea, ese era como el puffin perfecto que le hacía guapa para todo. Y ni así. Ya está igual que Fantina, esa Rosary. ¿Qué le habrá subido más? ¿Qué le habrá subido más? Creo que... Vale, no sé qué está más alto ahí. ¿El coolness, el cuteness o el beauty? Yo los veo iguales. Vamos con coolness. Life 2.
High points would increase by one if group is negative. Group will not. Todos apestan. Creo que ocupa mejores movimientos de concurso. Con ese movimiento de concurso estoy mamando. Zapachu. Sara y Bati. Ese ya es un Suat. Y Sparky. Más, estoy viendo que todos los Pokémon bailan diferente. Esta Rosie, bueno, esta Roselia está bailando muy diferente a como bailaba el Play Bunny o la Bunny 2. Y el Zubat no baila, el todo no baila. Nada más está ahí volando, deseando morir. Ahora tengo que recordar cuál es la casa a la que iba. Ah, es a la par. Era a la par. Es a la par. Sí, ya gané un concurso. ¿Cómo? ¿Super qué? A Super Contest Show. Sí, pero ya hice eso. ¿Cómo me molesta que me den como que me digan, vaya, haga algo, lo hago y que no sea? Bueno, no importa, ya no voy a hacer esto. Ese era todo el intento que iba a hacer, si me iba a dar algo. ¿Qué casas no habré buscado? Bueno, entonces ese gimnasio no se puede, ¿a dónde voy? Day. Madre, de verdad no recuerdo qué era lo que yo estaba haciendo aquí. Creo que ya me puedo ir. Ah, esto es lo que me faltaba. Ay, Starly.
Primplut. Creo que esto fue una mala decisión. Sí, se aguanta, se aguanta, se aguanta. Faint. Eso es mejor que esto, sí. Un Ponyta. No, no importa. La verdad es que yo ya tengo más 2 de ataque. Yo debería estar guanchoteando. Pero voy a curarme primero antes de perder al Pokémon. Tome. Pum. Roselia. A ver, ¿qué estaba haciendo yo aquí? Ay, mejor veamos el mapa, no perdamos el tiempo pensando. Ok, tengo que ir acá donde está el tercer gimnasio. Fácil. Uy, tal vez aquí vendan pokebolas buenas. O Great Balls. No, todavía no hay pokebolas. Voy a comprar 10 más. Y pociones, ¿cómo andamos? Sí, estamos bien de pociones. Está lloviendo. Qué bronca. Voy, ¿qué pretende hacer con los puntos del canal? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan de 200 de IQ? Jugar un Pokémon. Gastar en lo que no sirve. Yo digo que los guarde.
que los guarde para que sea el héroe en algún momento de la historia donde yo la cague y usted tenga que salvar a la gente. Si me dan el juego, ya lo estoy salvando. ¿Y cómo pretende convencerlos a todos? No hay que convencer a Obán. Oiga la vara. Vale, pero las dictaduras no funcionan. Bueno, yo creo que una dictadura podría funcionar, sí. El problema es que la persona que va a estar más feliz con la dictadura es el dictador. O sea, no es que no funcione, la pregunta es para quién le funciona en sí. Berries. Más, ya llegó. Ya llegó Brian con unos regalos y unas cosillas por ahí, entonces ya vengo.
Volví, maes. Volví. A ver, para Punch, al Bonsly y Mr. Mime que se coma un Wing Attack. Uy. Por patrocinios. No quiero pelear con nadie, la verdad. No, lo que ocupo es usar la bicicleta. Ve la vara, esto no me salva de nada. Pensé que con eso ya no tenía que pelear por ahí. No quiero pelear con ustedes. No voy a ir a esa torre. ¿Qué más no voy a hacer?
Y esto. No. Coaching de Unite mañana. No lo sé, ma, los lunes son complicados. Puede pasar, pero no es seguro. ¿Qué pasa con los lunes? Yo los lunes trato de hacer el brete de toda la semana para salir. Para salir de eso una vez. Chartiberry, ¿dónde se robó esto? Tongue map. Ah, espero que no haya que hacer nada acá y que nada más pueda seguir. Ajá. Es un pueblo de tránsito. O sea, no es necesario hacer nada ahí. Voy a agarrar las vallas por aquello, pero... La verdad no creo que vayamos a usar muchas vallas en este... en este equipo. Ripple. Vale, lo del Chupi Stream sí hay que verlo, madre, porque siempre me dejan mamando. Dicen Chupi Stream y termino solo yo dándole a la vara. ¿Qué fue lo que me tiró la madre del equipo Galaxia? La madre del equipo Galaxia me tiró un Pokémon que me complicó bastante. Creo que ese es Kuntank. Pero me parece que está como un nivel más bajo que este que me sale aquí. Y este es un Stunky.
No, aquí que era más vallas. Aquí me da la leche de mu. Aquí me da la leche mu mu. El gato. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque me odia. ¿Por qué te odia? Por traer a alguien. Por parir. ¿No le hiciste amablemente? Sí, pero me hiciste sacar con una. ¿Y la metiste en la caja? ¿Qué hiciste? ¿Le pegaste? Sí, obvio. ¿Quién quiere aprender Swift? Ok. Si hablo con ellos, que no me regalan nada. No. No. Regalos, no peleas. Sí, pero ya estás perdiendo. Pero ya no me entiendo. Más, aquí no están matando ningún gato, ¿verdad? Es que... es de un juego que tiene mi novia con el gato. Un juego muerte. Thank you.
Ah, ya recuerdo esto. Creo que por aquí fue que se me murió este Pokémon y no lo pude llevar al gimnasio. Fue así. Flinch. Sistema es a Earthquake o algo parecido. Iron Defense. Ok. Ok, no. Vamos a cambiar a Rosy 2. Qué raro. Ay, no, esta ruta parece que va a ser larga. Yo estoy usando Ripple. Para tirar. Ok, Ripple, sí. Ripple para recortar el tiempo. Chopwave. Full health. Una pelea doble.
Más, yo creo que yo en esta pelea doble tuve broncas la vez pasada también. Para Punch el Glameow y Wing Attack al Moonferno. A ver, que si era problemático este huevón. Lío. Ouch. Madre, qué Pokémon más maricón. Ok. Ice Fang. Ah, man, no sea tan huevón. ¿A quién atacó ese estúpido? Mae, ¿es en serio? Oh no, es un desastre. Mae, esto es un fucking desastre. ¡Boo! Hola, Eon. Ma, acaba de pasar un desastre, Eon. Un fucking desastre en todo el sentido de la palabra. No, 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 no. Ma, creo que acabo de atacar. Ma, el Gyarados este está fumándose a todo mi equipo.
Que dicha que Bu tiene puntos. A ver qué vamos a hacer. O sea, para pasar al gimnasio, creo que no estamos tan mal. Pero sí ocuparía que Boo reviva ese hijo de puta mono, mae, porque no puede estar muerto. Ya sabemos que para la liga ocupamos el inicial. Mae, pero fue todo estúpido. Este mae, el gato de mierda este, se comió un crítico y se murió. Y como es lento, no logró atacar porque este mae guanchoteaba a Gyarados. Luego, este mae no tenía ningún ataque decente. Entonces tuve que poner a este mae para ver si lo bajaba, porque si no iba a matar a todo el equipo. Y se comió un waterfall y estaba lloviendo. Mae, Leo tuvo que haberlo hecho, sí. Pero el mae se comió un crítico y no aguantó el maricón. Y Rosy, tú vieras que no tiene nada para Gyarados, porque Gyarados es volador. Entonces daño neutral y la mae sí no pega así como que... Todavía no ocupa evolucionar. Entonces vamos a ir al underground. Esa es la estrategia ahorita. Hay que ir a atrapar varas al underground. Primero porque se me fumaron los Pokémon. Y... segundo porque... ah, bueno, sí, primero porque los Pokémon se fueron a la verga. Y se... y... estoy seguro que tengo otra razón. Ah, para poder evolucionar a esta ma ocupo una piedra... una piedra día o... una piedra brillante, shiny stone... y claramente no tengo. Chinese Tunnel, ¿ah? Entonces eso se consigue aquí abajo. Mae, digamos, ni siquiera de eso, es que en este save file ni siquiera puedo hacerlo. Bueno, lo bueno es que aquí hay un pichazo de varas donde puedo ir a atrapar.
Mae, pero será muy difícil. Digamos, como excavar en el subsuelo para encontrar esa vara. No creo, ¿verdad? O sí, bueno, yo excavé bastante en la otra cuenta y creo que no tengo ninguna Shiny Stone. Entonces, por allá tal vez sí sea complicado. ¡Uy! Ah, es un Hair Skill. Ah, pero falta un montón para el Steel Lining. Quiero ese Rhyhorn. No, 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 Machop no. Creo que el Rhyhorn sí lo quiero. Pero es que la última evolución del Mae es por trade. Y como es por trade, entonces se cagan todo. No, ni siquiera voy a atrapar nada aquí. Nugget. Rhyhorn. Drapion, Staryx, Graveler. Tengo que salir por arriba. Disneylandia para degenerados. Oh, oh. No, ese más es por amistad. Ok. El Houndoom estaría genial, pero con estos dos Pokémon tengo 900% de probabilidad de morirme. Yo me acerco a ese Houndoom, el mae me va a matar. Así, pero a hacha. Pero lo ocupo. Bueno, estos más parecen de buen nivel. ¿Qué hago? Ok, voy a meter más aquí de sacrificio. Para tratar de atraparlo. Voy a meter a la paloma. Para que lo intimide. Al Beaverrel, porque es de agua y tal vez aguante un golpe. Todo el plan para tratar de atraparlo, mae. A ver. El Suate y el... Creo que todos esos maes se van a morir, pero es por una causa mayor. Aunque sean, son un turno más de Pokébola.
Mae, si es wipe, aquí sí toca reset a Hacha, mae. Un wipe, en este momento sí es un reset. Eso es lo que ocupo, un par de intimidar, ma, es que nivel 27 este mae. Creo que mejor le tiro un growl ahí para que esté como con Thunderfang. Ah, ma, no sea tan care. Ay, paloma. Sí, ya debería estar aprendiendo, ¿verdad? Pero parece que todavía no aprendo. Town. ¿Qué hace Min Look? Vamos, gaucho. Defense card. El mae está intimidado. Y yo me voy a subir. Uy, un flinch. Un flinch, Eon, mae. Bueno, me queda Machu Picchu, nada más. Ok, veas el toque. Machu Picchu y luego trato de huir. Esto afecta. No, ¿verdad? Tome. Ma, es que ni siquiera trata de... Ni siquiera parece posible. A ver. Y...
volvamos a intentar entonces. Creo que Machu Picchu está aguantando, mae. Sí, pero es que este huevón tampoco... No quiero decirlo porque va y lo hace, pero... El Houndoom se olvidó del Thunderfang. Este más es el video del Thunderfang. A la puta. Crítico. Y solo me quedan 10 pokebolas. O sea, 10 pokebolas con posibilidad, porque no creo que... Uy, perro. ¿Será que se aguanta otro golpe sin morirse ese bicho? Para tener más chance de atraparlo. Más que si lo mato, GG. Bueno, se aguanta un golpe knockoff. Sí, se aguanta uno de estos, de fijo. Un flinch. No sea tan playo, madre. Vamos. Mae, es que... Ok, vea, este mae tiene que intimidar. Voy a hacer algo bien estúpido. Voy a hacer algo bien estúpido, ¿verdad? Double team. Voy a usar pociones, double team. Ya no puedo usar esta vara.
Sí, me va a salir un Thunder fan crítico. Madre, pero ¿cuáles son las posibilidades de atrapar a este playo para que... madre, no sea tan playo, madre, de verdad. Primer golpe crítico. Mae, pero todo iba bien hasta que el mae me salió con Thunderfang y me one-shoteó la paloma. De hecho, si el mae no tuviera Thunderfang, esto sería mucho más fácil. No sea tan hijo de puta, mae. Otro crítico. Uy, no se apta. Mae. ¿Por qué? ¿Será que Quick Attack no lo mata? Necesito más chances de atrapar. Mae. Boo, revíame al mono, por el amor de Dios. ¿Cómo que no? Ajá. Cuénteme su oferta. Escuchemos. No, no va a pasar. No puedo transferir Pokémon. Que no. Ni siquiera tengo el online en esta cuenta. Y Twitch no da como para pagar doble online. Es más, en Polion no existe en nivel 15. No, pero no se puede. El juego todavía no tiene. El juego todavía no tiene para conectarse al Pokémon Bank. Mm.
Voy a capturar este. ¿Cuál es 80K? Qué ataque más inepto, madre. Un ataque, ¿verdad? No tenía de Scorupi. Voy a ponerle Eon a este bicho, vea. Eon. Dígame que no evoluciona con amistad porque lo hago mandado a la caja. Inmediatamente a la caja. Uy, vea. Aquí la esperanza ah, bueno, es algo posible si sobrevive, ¿verdad? Si sobrevive es súper posible. Ya está el centro Pokémon. Ya mandé el, ya limpié esto de cadáveres. Ajá, ok.
No. ¿Qué dice ese playo? Okay. Psycho Cut. Ay, a ese no le puedo atacar con esto. Pero tiene buenos movimientos el Drapion. Bueno, el Scorupi. Sí, lo que pasa es que el Scorupi se para, tiene que evolucionar. Ay, Dios. Debe ser el universo. Puede ser, es una posibilidad. Tengo que ver la habilidad que tiene. Tengo que ver qué habilidad tiene. Uy, Aerial Ace, bien. Sí, tengo que atrapar algo, madre. No me gusta andar esos slots vacíos ahí. Ah, podemos llevar un Rapidash. Bueno, un Ponyta. Podemos llevar un Ponyta, no hay ningún problema con eso. O sea, llevaría Houndoomera. Pero al parecer es imposible atrapar uno. No. Okay, entonces no voy a hallar nada.
estoy seguro. Más si sí, yo estoy seguro que no me va a salir esa piedra. Entonces me da pereza ir a farmearla. Si yo tuviera un poquito de suerte en las varas que hago y en la vida, me voy a farmear al subsuelo, mae. Pero yo sé que no tengo la suerte para que me salga esa vara en el subsuelo. A ver, ¿qué se me ocurre? Aquí en la ruta de la izquierda tampoco atrapé nada. Si tenemos suerte, hay algo ahí atrapable. Y la verdad es que ya no tengo dinero tampoco para comprar pokebolas y bajar. A ver. Solo tengo pokebolas normales porque gasté 30. 30 pokebolas en aquel mae que no logré atrapar. Ah, bueno, Rapidash. Otro Ponyta. Crítico, ok. ¿Cómo le pongo al Ponyta? Mula. Mula caliente. Mula caliente, listo. Bueno, yo recuerdo que estaba como nivel 30 el Lucario de Samae. Entonces, para que la mula caliente... Ah, madre, tiene menos ataque. No hay que bajar el subsuelo.
Vamos a ver cuánto me queda para comprar pokebolas. Más esta vara no debería ser tan complicada. La verdad no debería ser tan complicado. Pero creo que... No sé si es muy mala suerte. No sé si es muy mala suerte, la verdad. Porque digamos que el catch rate del Houndoom era bajo. Y que era, no sé, un 5%. Igual le tiré en la cabeza como 30... No, 30 Ultra Balls le pegué. O sea, era más la probabilidad de que se atrapara a que no. Digamos. Usted qué. Digger Drill. ¿No tendrá un Earthquake por ahí, amigo? Rock Smash, no. No, no tengo nada. Quite entonces. Vamos a ver el mapa. Fuego. Fuego. ¿Sabe qué fijo hay por acá? Ay, Dios. ¿Por qué me tientas? Satanás. ¿Por qué? ¿Qué? Okay.
Uy, uy, sí. Más, esto era lo que necesitábamos. Maní. Más, o sea, quiero tener una Pokébola bonita. Power Tree. Thank you.
Uy, por fin. Sí, pongámosle Dory. A ver qué aprende este huevón. ¿Qué tengo para que aprenda? Rock Smash. Está. ¿Qué es esto? Vamos a ver si no es un wipe esta vara.
Hola, guapo. ¿A qué hora? Ahorita. ¿Qué? ¿Tú ahora estás ahí, bro? No, estaba ahí relajado, lamiéndose, y yo le pedí las fundas vacías. Se me dio un sustito. ¿Qué vamos a comer? Bueno, igual ocupo ir al centro.
Falta ese. Ay, qué verga. Es okay. Okay. Toma. De que sea lo que Diosito quiera. Es que hasta ahora hay que dormir. ¿No entiendes tú? Sí, pero es que él no está durmiendo, está jugando con las sábanas. Ah. Esta es la hora de jugar con las sábanas, ¿no entiendes? Metal Cloud lo aguanta como un campeón. Eso le baja la cura, sí. Si le logro bajar dos veces de la cura, sí creo que quedó a cachete. Bueno, ocupo ya como tres porque más estaba estudiando. Y va a quedar ciego. Ya van tres. ¿Cuál otro Pokémon, amor? No, este es el Pokémon que está jugando estos días. El nuevo. No, ese no es Unite. Pero si juego Unite.
Ouch. Pegou os seguidos. Pegou dois seguidos. Es la segunda poción que le tira encima a este Lucario. Necesito que empiecen a pasar drops de defensa. Ok, uno. Perfecto. Otro. Otro drop de defensa. Otro. Un drop de defensa más y queda listo ese Lucario. ¡Listo! Bueno, voy a dejarlo ya aquí. Como siempre, muchas gracias. Y nos vemos por ahí. No sé si en la noche. No creo. No creo. Pero se rescató el run. Pensé que iba a haber reinicio aquí, pero no hubo. Y eso está excelente.